Ciao popolo Lega Nerd, sono a Milano, precisamente dentro la Santeria Social Club che in questi giorni ospita la prima edizione del Festival delle Serie TV, un festival di 4 giorni che andrà dall'11 al 14 ottobre, creato dai giornalisti Marina Pierri e Giorgio Viaro e che ospita tantissimi panel, ospiti, incontri, ma anche moltissime proiezioni e anteprime di alcune di quelle che saranno le serie più attese di quest'anno di Netflix, Amazon, Sky, Team Visio, Infinity e tanto 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 altro ancora. In occasione dell'incontro col pubblico per la nuova serie Netflix, la seconda originale spagnola Elite, ho incontrato i due protagonisti, Jaime Lorente e Esther Exposito, per parlare appunto di questa nuovissima serie che mescola un po' di generi fra il thriller, il sensuale e il teen drama, quindi una sorta di 13 Reasons Why e Riverdale con un pizzichino di Pretty Little Liars. Se siete curiosi quindi di sapere quello che mi hanno raccontato, io vi consiglio di restare con me. Elite rappresenta la seconda serie spagnola originale prodotta da Netflix. Dopo il successo della Casa di Carta e anche gli investimenti che Netflix sta facendo nella produzione spagnola, quanto secondo voi la serialità sta cambiando? Io credo che sta cambiando moltissimo. Ya no solo la serie en sí, sino la forma de enseñar la serie al mundo. Ya hay una diferencia mínima a nivel de factura entre una serie que puedes encontrarte en Netflix y una película. Muy poco, ¿no? Creo que se han puesto en valor gracias a plataformas como Netflix y que nos ha dado un vuelco tremendo. Totalmente, porque además al poder enseñárselo a todo el mundo, pues estas plataformas lo que nos dan es la oportunidad de sacar el talento español de todos los departamentos, sí. Y de llevar a cabo pues, producciones que efectivamente se pueden ver y conocer en todas partes. Y está gustando, parece. Entonces sí. Es una oportunidad para el sector muy, muy bueno. Sulla scia di 13 Reasons Why, pizzicando l'aspetto più thriller di serie come Riverdale o Pretty Little Liars, quanto Elite racconta davvero la realtà di quel tipo di adolescenti? Pues yo creo que representa mucho la realidad de los adolescentes y de la vida en general, de problemas que puede tener alguien con 16 años y con 30. Y creo que lo hace además de una manera muy seria, que les da la importancia que tienen, no como a veces que se trivializa o se trata de manera superficial a los temas y problemas adolescentes. No, yo creo que en esta serie se toman con la seriedad que supone para cada uno cuando los vive y que también puede hacer que se identifiquen jóvenes, adultos, por todo este cruce de tramas que hay, como digamos, más o menos paralelas entre los padres, los hijos y todo eso. Più che di bullismo, in Elite il tema principale sono le differenze sociali, aspetto che in fondo ritornava anche nella Casa di Carta, chi ha tutto e non si accontenta, chi non ha niente cerca disperatamente di trovare il proprio posto nel mondo. Sotto questo punto di vista potremmo definire queste due serie di lotta, non credete? Importanti non solo per la società spagnola, in fondo. Sì, io credo che además salen y se producen en un momento social de cambio, de movilización y donde la gente está cansada de encontrarse en una situación que no les favorece. Y hablan de dos cosas muy diferentes, La Casa de Papel y Élite, son dos luchas muy diferentes, pero encajan muy bien. Además creo que es como una lucha de que la gente se dé cuenta de que al final da igual si tienes dinero o no tienes tanto porque puedes ser feliz o no serlo en cualquiera de los dos bandos. Jaime, dalla Casa di Carta ad Elite, quale pensi sia stato il tuo salto, artisticamente parlando, attraverso i tuoi personaggi e anche la vita sul set? Qual ha sido mi evoluzione artistica a través de... Pues, sin intentar ser muy vanidoso, yo creo que muchas veces me he visto crecer un montón. Ya no sé cuánto tiempo hace que rodamos La Casa de Papel. No sé, pero ha pasado todo tan rápido que no hay mucha diferencia entre mi vida en el set y mi vida en casa. Creo que mi casa es el set. Pero yo he notado que he crecido mucho, que me siento más a gusto delante de la cámara, que entiendo mejor las cosas que me pasan emocionalmente con mis personajes. Estoy feliz. Esther, tú, invece, sei l'attrice più giovane del cast di Elite.
Credi che questo tipo di nuova serialità rappresenti un modo per aprire le porte ad una nuova generazione di attori? Muchísimo porque te da la oportunidad de que tu trabajo se conozca y se vea en todo el mundo y de que nos da también como una plataforma de despegue de hacer proyecciones a lo grande, de demostrar y sacar fuera todo el talento que hay en este país, en todos los sectores y en todos los departamentos de esta profesión. Y claro, es una oportunidad, además porque, bueno, últimamente estaba antes como jodido este mundillo, ¿no? De Sí. poco trabajo, pocas oportunidades. Y con todo esto, pues se está saliendo mucho trabajo de calidad, que se hace con ganas, porque sabes que, bueno, que lo va a conocer y lo va a poder ver y valorar mucha gente. Sí, además está muy bien porque algo bueno que tiene Netflix para esto es que no va a supeditar la calidad de la serie por coger a una cara muy conocida. O sea, van al talento. Van al talento, se fijan en el talento y por eso yo creo que hacen. Fin dall'inizio la serie è stata avvolta da un vero mistero. Anche quando è stata presentata a Roma per la convention di Netflix, non ci sono state clip o trailer, nulla fino a settembre, almeno credo. Scelta molto interessante e soprattutto centrata poi con il tema principale della serie. È stata pensata così fin dall'inizio? E come ci siete riusciti, visto che oggi siamo connessi 24 ore su 24 con tutto il mondo? Pues no lo sé, pero yo creo que Netflix sabe lo que hace y que a nivel de marketing son impecables. Entonces, si se ha hecho así, ha sido porque yo creo que ha sido como los acontecimientos han ido llevando a ello y que se ha creído que esa era la mejor manera de que la gente tuviera muchas ganas de ver la serie y que esté siendo ahora el éxito que está siendo de que se la ven en un día, está gustando un montón y a En un mí día me me. parece mucho, medio Sí, día, o sea, lo que sí, dura la serie sí. 8 horas, pues 8 horas A mí es. sí, y a mí me satisface muchísimo que se devore con tantas ganas mi trabajo y el de mis compañeros. Increíble. ¿Somos realmente lo que los demás creen que somos? ¿Qué es lo que ocultamos a los demás? A lo mejor no es lo que parece. Es que no tengo nada que confesar. Quiero ser una novia muy mala. Nunca vas a conseguir estar con ella, ¿me oyes? Cuando la pólvora se junta con el fuego, solo puede pasar una cosa. Explota. ¡Bum! ¿Quién fue? No sé. Esto no es un puto juego. ¿Tienes alguna pregunta más?